Cogemos a 25 niños después de ir a los Reyes y les preguntamos cuántos caramelos han cogido. Y nos dicen esto. 0, pobrecito. 1, 2, 2, 4, 3, 3, 0, pobrecito. 2, 5, toma el tío ahí. 2, 1, 1, 0, 5, 3, 1, 4, 5, 2, 1, 1, 5, 1, 2. ¿Vale? Y me piden que lo haga todo, 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 todo. Entonces yo para hacerlo todo, 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 me pongo X, Y. Primero hago la tablita de la variable que estoy contando, que es el número de caramelo. Miro el balón más chico, que es 0. Y el más grande, que es 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora cuento cuántos ceros hay, cuántos uno hay, etcétera. 1, 2, 3, 3 ceros, ¿no? Ahí nomás. Esto es como venía en el otro examen, como NI o como FI. NI, ¿no? En el que acabamos de hacer. Pues deja de liarte y vamos a usar NI y ya está. Vamos a poner NI. Si es por ellos, si a mí me da igual. 1, 1, 2, 3, vaya a ver. 4, 5, 6, 7, 1. Vaya a ver 1 por culero y te ponga menos nota por eso. Y ya está. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces aparece el 2. El 3 aparece 1, 2, 3 veces. El 4 aparece 1 y dos veces. Y el 5, 4 veces. Primero voy a sumar esto, 7 y 3, 10, 16, 21, 25. Si da 25 es que vamos bien. Porque 25, hemos contado 25. Primero vamos a calcular la media, la varianza y la desviación típica. Para calcular la media hay que hacer la columna XY por NI. 0 por 3, 0, 7 por 1, 7, 2 por 6, 12, 3 por 3, 9, 4 por 2, 8, 5 por 4, 20. 7 más 12 más 9 más 8 más 20. 56. Luego, la media es la suma de las XY por las FY partido la suma de las FY. Entonces la media es 56 partido 25. 56 entre 25 es 2,24 caramelos por niño. De media. Están los Reyes pobre, 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 ¿eh? Fatal. Para hacer la varianza y la desviación típica tengo que hacer esta columna. XY cuadrado por NI. XY cuadrado por NI. Siempre digo que lo mejor es, para no hacer al cuadrado, multiplica esta columna por esta columna, te queda XY por XY, que es Y cuadrado por NI. 0 por 0. 0,
1 por 7, 7, 2 por 12, 24, 3 por 9, 27, 4 por 8, 32 y 5 por 20, 100. 7 más 24 más 27 más 32 más 100, 190. Y la fórmula de la varianza es la suma de las x y cuadrado por la fi, es decir, la suma de la columna que acabamos de hacer, entre la suma de la fi menos la media al cuadrado. Entonces esto quedaría 190 partido 25 menos 2,24 al cuadrado. Y da 2,5824. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Sería la raíz de 2,5824 es 1,6 aproximadamente. ¿Esto qué significa? ¿Que está muy repartida o poco repartida? Pues está bastante repartida, porque la media, que es 2 y pico, da 6, 3, pero es que hay muchos repartidos. Es decir, aquí hay 10 y aquí hay 4 y 2, 6, 3, 9. Eso quiere decir que está muy repartida. Una medida de la repartición puede ser sumar, restar la media, la desviación típica, y sumarla. Dos coma veinticuatro menos 1,6 da 0,64. Y 2,24 más 1,6 da 3,64. O sea que los niños cogen entre medio caramelo y casi cuatro caramelos. Está bastante repartido. Si diera 2, 3, pues significaría que cogen o 2 o 3 caramelos. Y los otros casos son muy raros. Esto es un paquete de medidas y luego el otro paquete de medidas es la mediana y la moda. Bueno, la moda es muy fácil, para la moda no hay que hacer ninguna tabla. ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la moda 1? Es lo la mayoría de los niños cogen 1, pero la moda no da mucha información, porque también hay un montón de niños que cogen 2 y que cogen 5. Entonces la media me sube 2,24. La media da mucha más información que la moda. Para hacer la mediana, sintiéndolo mucho, voy a hacer otra tabla. Completita, completita. Me la voy a hacer con porcentaje y todo. Para hacer la mediana hay que hacer la frecuencia absoluta acumulada. Pongo el 3 aquí, 3 más 7, 10, 10 más 6, 16, 16 más 3, 19, 19 más 2, 21 y 21 más 4, 25. Y luego yo hago el porcentaje acumulado, que es dividir 3 entre el total, 3 entre 25. 3 entre 25 por 100, que es 12. Y así con cada una de las acumuladas. 10 entre 25 por 100, 40. 16 entre 25 por 100, 64. 19 entre 25 por 100,
76. 21 entre 25 por 100, 84 y 100. Entonces la mediana es el primero que se pasa el 50%. Haciendo esta tabla es muy fácil verlo. 12, 40, 64. Esta es el intervalo, no, aquí no es intervalo. La mediana es 2, que se acerca más a la media y es una medida más correcta de cuántos caramelos coge cada niño más o menos. La mediana lo que hace es poner todos los números en orden y buscar que está en medio. Y el que está en medio va a ser un 2. Lo voy a hacer. Por si os ponen uno, que os den los números nada más, sepáis calcularlo. Para poner todos los números en orden sería 0, 0, 0, porque hay 3 ceros. 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 2, 1. Si os dan unos poquitos números y os piden la mediana, no tenéis que hacer la tabla. 3, 3. 2, 4. Y 4, 5. Entonces ustedes, miráis, son 25 números, ¿no? ¿Qué número está en la mitad? 25 entre 2 es 12,5. Se redondea para arriba, 13. Y se busca el elemento número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esto es la mediana. 2, me da lo mismo. Y yo no lo he visto nunca, pero por si os preguntan los cuartiles, nunca se sabe. Luego pueden preguntar. Los cuartiles en la tabla son muy fáciles de calcular. Cuartil 1. El primero que se pasa del 25%. Entonces el cuartil 1 en esta es 1. Porque es 40% el primero que se pasa de 25%. Y el cuartil 3 es el primero que se pasa del 75%. El 3. Y ya para terminarlo todo y hacerlo todo perfecto, un diagrama de caja y bigote no viene mal. Este es completito, completito. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. La mediana le pongo una raya gorda. 2. El cuartil 1, otra raya gorda. 1. Y el cuartil 3, otra raya gorda. 3. Hago un rectángulo, que es la caja, y luego hasta el valor más pequeño que se dé y hasta el valor más grande, caja y bigote. Entonces ya me dijeron que la había inventado un tal Tuki, se llama diagrama de Tuki o Stuki o algo así. Ya lo voy a buscar. Diagrama de Tuki. Tuki se llama el hombre. Ahí está. Míralo. Está el tío. El que inventó el diagrama de caja y bigote. ¿Cómo? ¿Qué bigote no tenía? No, bueno.